solamente dos concesiones de inmuebles fiscales a organizaciones deportivas, que son muy importantes. En algunos casos, una de ellas tiene 45 años de vida, la otra poco más de 20, y son lugares que finalmente le sirven a toda la comunidad, porque allí la gente se reúne a hacer deporte, también se reúne, como lo vimos, para compartir un curanto preparado a la vieja tradición chilota, para escuchar música, bailar, como también ocurrió, y por tanto creo que es, en el fondo estamos cumpliendo con el mandato que nos da la presidenta Bachelet, que la propiedad fiscal sirva al conjunto de las comunidades, al conjunto de las familias de Chile.